las obras en vivo, ¿verdad? Sí, así que vamos a dar más fuertes aplausos, por favor. Ahora sí, la negra al tiro me daba boche. Aguanto bien los reproches como estaba enamorado.
Me encuentro muy desgraciado. La negra no me da bola. Paso rascando mi cola porque ella no está de lado. Las palabras tan amargas que me ha dirigido. Tendré que ser tu querido, le dije a la negra. Vos vaya a ser mi querida. No aguanto la pena, con pena mucha añoranza. No la veo como en 6 días. Thank you.
sirven unos tragos, nos invitan a bailar, subimos a las fiestas y hacemos el amor. Nos pagan y nos quedamos solas hasta el próximo atardecer. ¿Qué les hablé de las niñas? Doña Berta, cabrona, tierra en mi tierra. Antes de conocer la regla, conclusión de excepción. Su especialidad, la iniciación. María, María Virgen, dicen que fue sirena. Los marinos lo dicen, y que en medio de una soñación conoció a la pasión. María tiene novio. Rosa, Rosa voluptuosa. ¿Qué puedo decir de Rosa? Yo no soy japonesita, yo me llamo Margarita, soy feliz aquí, amo mucho a los hombres y soy peligrosa cuando me pagan. Qué lejos estoy del suelo. Te tiro la hierba, te tiro el martillo, te tiro los clavos, para que se pille el pelo.
Coriomara. No se ría,
cada risa es una piedra. Tú eres la rosa más linda que he tenido en mi jardín. Eres mucho para este mundo. No te acerqué a la puerta, corazón desesperado. ¿Quién te quita lo bailado? No sacáis la mosca muerta. Volveré a la capital el día de mañana. Familia, Violeta y mi canal me recibirán mucho mejor que esta desagradable mi punta de mierda.
Échese
solo que rato, y buen su buen canto. Y si la tristeza llega, música la meta, la vida es un buen trabajo, con la dama de barajo, ella llega cuando quiere. Eres bueno, hermano. Me la costaleaba primero. Esto a mí ese tema, viene con su pensión, muy buena la batina. Si no vayas de la Argentina pensando en un momento, no mereces por lo cierto. Ahora, fuera de la mina. ¡Qué bien!
de Roberto. Vengo aquí en busca de la negra Estela. Ella está hablando de una negra. Mejor cuéntame, ¿dónde encuentro la negra Estela? Desesperado, no intenté echarme el olvido. Hasta aquí he llegado yo.
Tendré que buscar consuelo. Se acabaron los sueños. El lago se secó. Negrita hermosa, tú eres mi rosa, fragante como el canelo. Yo tengo una vida, te lo digo, que soy yo. Un viejo cariñoso, alegre y despierto. Y un cuando chiquito. Te describo a la persona, de apellido Barahona. Si no es tan fácil como tú estás contando, entonces vamos a celebrar. Te conviene ese rojo, bien encachado, trabajando con cobre en los bolsillos. Mira, ya va envejeciendo, más crudos se están volviendo los inviernos. Yo prepararé tu cazuela. Te pondré de tenor para que se acaben nuestros tormentos. Ya yo quiero el nuevo man que esté siempre a mi lado. Que Dios me perdone, yo quiero una vida tranquila, esperar tranquila en la fila. Yo te quiero mucho, Nan, como eres un cristiano, te lo puedo pedir de nunca.
antes que canten las diucas, casémonos este verano. Yo sin locura poder casados fría en la primavera. A la basura me vi, parece no hay casorio. Perdí mi Juan y quedé solitaria, como sirena sin playa. Más triste que un velorio. Desparramando baba, también por malas escenas. Negra Esther nuevamente al escenario. Fernanda Pozo, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Grandes artistas que hoy día nos han traído una icónica obra de teatro que fue presentada por primera vez aquí en 1988 en Puente Alto. Nuestros jóvenes han querido traer con este tremendo talento. Gracias a ustedes, gracias Fernanda por entregarnos este espacio, gracias a cada uno y a cada una por su talento, porque hoy día nos han presentado todo el talento que queremos y pueden seguir desarrollando aquí en la comunidad. Nos vamos a pedir que nos puedan ocultar un poquito, ¿cierto?, para poder tomar la fotografía de rigor. Acerquémonos hacia el centro del escenario. Sí. Y ahí está ya nuestra área de comunicaciones para tomar la fotografía oficial de este cierre de talleres 2023. Del taller de teatro juvenil junto a la mano de del Centro Cultural están abiertas para ustedes y para ustedes, amigos y amigas que hoy día nos visitan. Y así concluimos una bella jornada adornada de emociones y con la conducción, por supuesto, de cada taller impartido, contribuyó a su desarrollo social artístico cultural y formativo de los habitantes de la comuna.
más fuerte ese aplauso para ustedes, amigos y amigas.